esto se debe dar. Tú notas al tiro cuando un verdadero artista trae algo, lo hace suyo, lo transforma y te lo vuelve a entregar, muchas veces mejorado, como es el caso aquí de Roberto Lobos interpretando El breve espacio en que no estás. Once I get you up there, where the air is so very fine, we'll just fly. ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? El día de hoy vamos a hacer un análisis de la canción El breve espacio en que no estás, interpretada por Roberto Lobos aquí en The Voice Chile, porque me la pidieron bastante. Roberto Lobos es un cantante chileno de 27 años que nació en la isla de Maipo, vive en la islita, le dicen, y él está interpretando El breve espacio en que no estás, que es una canción de Pablo Milanés, que en paz descanse, que murió hace poco tiempo, en noviembre, y que es un himno al amor, pero un himno al amor imperfecto. Ya no estamos hablando de que eres tú como las mariposas, que eres como el cielo, que eres perfecto, perfecto, no. Pablo Milanés con su letra mostró y desplegó el amor de una forma imperfecta, como se da normalmente, y siempre se acerca a lo que simplemente uno sueña. Entonces, eso es lo que vamos a analizar hoy día, mis queridos amigos. Si no te has suscrito a mi canal todavía, te pido que te suscribas para que recibas notificaciones y vayas aprendiendo de los grandes a interpretar paso por paso las canciones, y si te gusta cantar, que también aprendas a hacerlo. Bueno, mis queridos amigos, dicho esto, vamos a comenzar entonces el análisis paso por paso. Pablo Milanés. Pablo Milanés, así es. Escuchemos. Todavía quedan restos de humedad. Ahí estamos trabajando el aire. Todavía quedan restos de humedad. Y después nos vamos cambiando lo que es voz con aire, voz cabeza. Y hacemos inflexiones un poco aflamencadas arriba. Maravilloso. Sus olores. Hermoso, hermoso. Escuchen esto, miren. Sus olores, sus y sus aire cabeza, sus olores. Llenan ya. Eso es cabeza. La voz de cabeza permite llegar a tonos altos sin necesidad de decir quedan ya. Hay más control. Wow. Eso es una inflexión. Ay, me muero. Es que él tiene un manejo muy grande y muy perfecto de lo que son los distintos tipos de voces en una sola frase. Porque estamos trabajando el aire, voz de cabeza, inflexión, y volvemos a aire en una sola frase. Hermoso. En la cama, su silueta. Lo mismo. En la cama, su silueta. Yo estoy repitiendo para explicar los tipos de voces que él está haciendo. No se vayan a poner a retarme, por favor, y decirme, ¿y por qué estás cantando tú si cantas tan horrible? Porque yo quiero simplemente explicar lo que él hace. De eso se trata esto, el análisis. Dibuja cual promesa. Puro aire bajando. De llenar el breve espacio. ¡Oh, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso! De llenar el breve espacio. De llenar el gran espacio. Es como que hace dos tipos de voz de cabeza. Un poco con aire, luego le quita el aire. Que no estás. Oh, y con vibrato diminuendo. En que no estás. Eso es sumamente difícil de hacer. Todavía yo no sé si voy. La misma receta. Hermoso, hermoso. Vamos a explicar lo que es eso. No sé, cabeza. Volverá. Si volverá. Esas son inflexiones. Si volverá. Eso se hace con, digamos, con el estómago, con el diafragma. Si volverás. Es complejo hacerlo. Porque esto no es una inflexión, digamos, laríngea. Si volverás. Esto es diafragmático. Es más difícil todavía. Temo mucho a la respuesta.
lo mismo y terminamos un poco más nasal arriba. Yo ese estilo me recuerda a algo abajo, terminado así con un poco de nostalgia. Rompe todos mis esquemas. Es sumamente afinado. Rompe todos. Yo me estoy desafinando ahí. Rompe todos mis esquemas. Es certero en el tono. Entonces él, por ejemplo, tiene dos tipos de interpretar. Comienza con cabeza y luego termina con aire. Va, digamos, combinando las terminaciones de lo que es terminar un canto con la voz de cabeza y voz con aire, para no estar haciendo siempre lo mismo. Varía mucho. Cambio. En cambio, ¡ole! Te lo queda. Esa es la parte más característica de él. Esta parte de que cuando él hace esto, miren. Cada cambio. A cambio, esto miren. De lo que da. Es inconfundible. De lo que da. No sé cómo se hace eso, pero. Suele ser violenta y tierna. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la evolución en la intensidad sonora de la voz. Miren. Eso es importante para cantar bien, que tu voz tenga distintas intensidades sonoras, que no sea siempre lo mismo, porque si yo estoy hablando en el mismo tono y con la misma intensidad sonora, eso aburre, sí, uno, dos, tres, pasas a ser un robot, bla, 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 bla. En cambio, cuando tú estás cantando, debes hacerlo con diferentes intensidades sonoras, como si estás contando una historia, ¿te fijas? Miren. Suele ser violenta y tierna. De abajo hacia arriba. Suele ser violenta y tierna. No habla de uniones eternas. ¡Ay, qué hermoso! Te entrega cual si hubiera solo. No, esto es una belleza. Esto es una belleza. Vamos a analizar esto, miren, paso por paso, miren. No habla de uniones eternas. Eso es pura voz de cabeza arriba. Ya está con voz de cabeza con un poco más de presión, un poco más potente. Y baja y sube. Más se entrega cual si hubiera. Y lo hace con inflexiones hermosas, terminando con aire y un vibrato al ritmo. ¡Precioso! Comparte una reunión. Miren. No comparte una reunión. Cuando uno está cantando con voz de cabeza, no comparte una reunión. Permite que el tono sea certero. Certero. No comparte una reunión. Una reunión. No lo está haciendo, digamos. No comparte una. No lo hace fuerte. No comparte una reunión. Voz de cabeza. Me gusta la canción. La can. Qué hermosas esas cadencias. Para ir cantando abajo después con aire y con inflexión. Es que es una hermosura. Esto es una hermosura porque él trae una canción, la transforma a su estilo, lo hace un poco más aflamencado, la interpretación se hace con diferentes intensidades sonoras, con diferentes tipos de voces, con matices, con inflexiones, con sentimiento, y el resultado es esto. ¡Maravilloso! Y ahí está haciendo una variación del primer canto, porque él sabe que no puede cantar, digamos, las dos frases que se parecen iguales. La hizo distinto. Vibrato apagado. Y en la primera parte no lo hizo, aquí lo extendió más. Es como que ya se armó el canto. Este gallo es espectacular. Esto es espectacular, miren. Una respuesta de lo que va. Gema. No, si hermoso. Esas inflexiones arriba son difíciles porque mientras tú más estás al límite, cuesta hacer porque estás casi al límite de la voz, digamos, y cuesta mucho hacer las inflexiones. Pero como sus inflexiones no salen rígidas, me indica que ese no es el límite del registro que tiene él. Hermoso. ¡Ah! ¡Hermoso, hermoso! Hace suya la canción, la hace suya.
En mi vida. No es perfecta. Trémulo. No es per. Esa repeticioncita. No es per. Porque es distinto decir no es perfecta que decir no es perfecta. Es distinto. Eso es lo que le da el toque profesional. Cerca. Aire cabeza abajo. Ahora hacer lo inverso. Cerca. La embarró, espectacular. Y ahí ya nos desplegamos y nos soltamos y nos entregamos por completo a la canción. ¡Al cielo! Hermosa la variación. Y vuelve después abajo a quitarte todo lo que te entrega y te lo quita después. Entonces tú estás en un permanente vaivén. Lo escuchas, lo dejas de escuchar, lo escuchas nuevamente, te entrega y te quita. Hermoso. La misma receta. ¿Cuál si hubiera? La misma receta. Te entrega y te quita. Cabeza, aire. Voz entera, vibrato, no vibrato, va combinando cosas. Sutileza para amar. Entrega sutileza. Es una persona delicada para cantar. Compárete una reunión. Perfecto. No compárete una reunión. Eso fue voz entera abajo. No compárete entera, con la que yo hablo de pecho. Una cabeza reunión. Con aire abajo. No sé si me explico. Le gusta la canción. Sí, voz entera. Las inflexiones que haces, promesas. Es difícil hacer esas inflexiones cuando tú estás cantando con voz con aire. Ni una desafinación. La prefiero compartir. No, hermoso. Eso es voz cabeza. La prefiero con cabeza. A ver cómo lo haces, veamos. La prefiero compartir. Eso es cabeza. Antes que vaciar mi vida. Antes que. Entonces, la voz de cabeza permite llegar a esos tonos cómodamente. Cómodamente. Es perfecta, más se acerca. Y volvemos nuevamente al aire. A ver, ¿cómo me entregas esta última frase? ¡Oh, lo sabía! No me defraudaste, viejo. No me defraudaste. La ves. Me encantó. Perfecto. Maravilloso. Te lo mereces, por supuesto. Y igual me voy a poner aquí de pie para aplaudirte. De pie, mi viejo, de pie. Porque maravilloso. El tema, maravillosa la forma de cantar que tienes de interpretar. De hacer tuyo este cover y transformarlo en algo espectacular. Me encantó. Mis queridos amigos, espero que este análisis les haya gustado, que nos haya permitido seguir aprendiendo de los grandes paso por paso, como lo hemos venido haciendo desde el año 2017. Somos el canal Analizando Cantantes, el primer canal que existió en todo YouTube a nivel mundial que te explicó paso a paso lo que hace un cantante, mi querido amigo, amiga, para que tú nos conozcas cada vez más. Bueno, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, que aprietas la campanita de notificaciones que debería estar por aquí para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo para todos ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Say get you.